Hola queridos amigos, les hago este material para aclarar algunas dudas que están haciendo los muchachos en el privado en cuanto al vencimiento de la habilitación. Voy a aclarar una vez más, la habilitación vehicular es un requisito para circular, expiden los municipios. Si la municipalidad te hace y te ve para darte la habilitación o te da la habilitación sin verificar, eso ya es competencia municipal. La ley 5016 establece que vos tenés que tener ese documento para que tu vehículo pueda circular en las rutas, la habilitación municipal. Artículo 106b3 de la ley 5016 establece que es motivo de retención del vehículo el no portar, carecer o tener vencida la habilitación vehicular. Solamente después de pagar la multa vos podés recuperar tu vehículo. Eso establece la ley. Así es que tengan en claro. ¿Cuáles son los órganos de aplicación de la ley de tránsito? Patrulla Caminera y PMT. O sea que ambos pueden sancionar por la habilitación. No es como la perforación de licencias o la revalidación que solamente tu municipio te puede sancionar. Hay una confusión ahí. Mucha gente me escribe y me dice, Alberto, la habilitación no me puede multar PMT de otro municipio. No, te puede multar PMT de todo el país y Caminera de todo el país. Y ojo, que también la Policía Nacional tiene competencia a través de la ley 6509 que se aplicó en el año 2020, entró en vigencia el año 2020, le dio la potestad a la Policía Nacional, también es parte de la ley de tránsito. Exclusivamente a motociclistas ellos le pueden pedir la habilitación. Ellos no te van a multar, pero si vos no tenés o no estás al día, ellos van a demorar tu moto y van a derivar a tránsito. Es también una facultad de la Policía Nacional. Importante es conocer estos detalles, amigos. En cuanto a la prórroga de 15 días que dio la patrulla caminera ayer por el tema de las habilitaciones, esa prórroga sirve para las personas que tienen vencimiento al 30 de junio. 30 de junio. Yo acabo de hablar con el director Florencio Vargas para explicarle una duda, porque hay gente que dice, mi habilitación venció en abril, ¿me sirve igual la prórroga? Y ahora el director Vargas me dijo que sí, los que vencieron en este año no hay problema, hasta el 30, del 30 de junio tienen 15 días más, pero los que vencieron en este año, al 30 de junio, desde el 1 de enero al 30 de junio, los que vencieron tienen 15 días más de prórroga. Ahora, si el año pasado luego no pagaste tu habilitación, ahí va a salir de circulación tu vehículo. Yo también quería aclarar ese punto, por eso le llamé al inspector general Florencio Vargas, y él me aclaró el tema de la fecha, que no es solamente que los que vencen el 30 de junio, sino los que vencen hasta el 30 de junio en este año 2022 tienen 15 días de prórroga. Eso me explicó él, atendiendo a la situación difícil económica de la gente, trataron de dar 15 días más, y espero que aprovechen los que todavía no están en regla. Miren que les reitero que es motivo de retención del vehículo, demora del vehículo, según el artículo 106, el no tener contigo, el tener vencido o carecer de habilitación. Y solamente pagando la multa, ni si te traen tu habilitación, vos tenés que pagar la multa para que el vehículo se libere. Eso establece la ley 156 en el artículo 106. Por favor, si quieren investigar, y ya tengo listo el manual. Cuando ustedes, yo les voy a pasar coordenadas de cómo vamos a hacer la entrega del manualcito que aclara todos estos puntos. Bueno, amigos, un abrazo para todos.